Hola, desde el humanismo, reflexionemos. El caso Camarena. ¿O el fin justifica los medios? Después de casi 30 años de sucedido, el asesinato y previa tortura de un agente norteamericano de la DEA, en donde se había incriminado y encarcelado por muchos años también a Caro Quintero, famoso narcotraficante mexicano. De los principales cargos que se le imputaban era precisamente ese. Casi 30 años después nos damos cuenta de qué pasó en realidad. Y nos damos cuenta justo un poco de tiempo después de que de una manera muy extraña se deja en libertad a Caro Quintero. Algo muy raro. ¿Qué es lo que realmente pasó? Es un retruécano espantoso. Resulta que el otrora indignado gobierno norteamericano, porque se había soltado al asesino de un agente suyo, pues resulta que este hombre fue asesinado por un agente de la CIA. Bueno, un par de ellos, en especial un cubano, que torturaron terriblemente y asesinaron a este hombre, inculpando a Caro Quintero. ¿Por qué asesina una agencia norteamericana con agentes de ese país, al servicio de ese país, a otro agente de otra agencia de ese mismo país? Pues resulta porque se había dado cuenta de que el gobierno norteamericano, en especial esta agencia, había hecho un joint venture con este narcotraficante. Por eso tenían ese campo tan vasto, lleno y repleto de producción de drogas, para que con el dinero fruto de esa producción y venta de narcóticos financiaran a los contras en Centroamérica y muy puntualmente en Nicaragua. Un retruécano espantoso que lo que nos deja como lección es que el fin no justifica los medios. Para financiar a un grupo en otro país, resulta que estos hombres potenciaron, reforzaron a un criminal mexicano con un costo para los mexicanos fuerte, agraviando y fomentando el vicio y la destrucción de vidas de norteamericanos para que con ese dinero se financiara una guerra en otro país. El fin no justifica los medios. Y encima de todo, para cubrir el asesinato grave de un connacional suyo. ¿Qué nos sirve esto de lección? El fin no justifica los medios. Para Yo Influyo, Rodrigo Iván Cortés.